A continuación, me permito dar la palabra al señor Gabriel Tatópolis con el tema Maximizando la eficiencia y mejorando los medios de vida a través de la infraestructura pública en la Argentina. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días, embajador, muy buenos días a todos los que hoy nos están acompañando, por supuesto a Gret y a todo el equipo de UNOPS, al señor canciller. Un gusto participar en este coloquio que, por supuesto, que enriquece y permite seguir aprendiendo de buenas prácticas, de organismos especializados en adquisiciones y en contrataciones públicas en toda la región. La República Argentina viene llevando adelante una agenda de obra pública y de contratación de infraestructura pública en el medio de esta pandemia, en el medio de la crisis sanitaria, social, económica, más importante en la historia del mundo y en la historia de la región. Y eso, por supuesto, que nos ha obligado a redefinir prioridades y a tomar decisiones en un contexto muy, pero muy complicado. Nos mueven dos ejes muy claros, dos retos muy claros. El primero, el de cerrar las brechas de infraestructura que tiene nuestro país en materia de infraestructura. Trabajar todos los días para mejorar la calidad de vida de cada ciudadano y de cada ciudadana. ¿Cómo garantizamos la obra pública contratada de manera transparente y cómo desarrollamos una gestión justa y equitativa para poder cumplir con este objetivo? Tener un país, una nación, una sociedad más justa y más igualitaria. Pero también el segundo reto que está vinculado con este primer objetivo y que es el de poder llevar adelante un proceso de fortalecimiento institucional, de transformación de todos los procedimientos para poder garantizar mayor eficiencia y mayor eficacia en el desarrollo de las acciones. Esos dos objetivos son las dos tareas centrales en las que nos hemos encomendado desde el primer día y especialmente en este contexto de pandemia. Cerrar brechas y garantizar un Estado mejor. No alcanza con un Estado presente. Hace falta un Estado presente y un Estado mejor. Y hace falta también una sociedad civil activa. Estamos convencidos de que estos objetivos que estamos propiciando y que seguramente compartimos todos los que estamos en este encuentro, se van a desarrollar, se pueden cumplir a partir de tener un Estado fuerte, de tener un Estado presente, de tener una fuerte centralidad en las políticas públicas, pero al mismo tiempo en la posibilidad de generar también una interacción con una sociedad civil activa, participativa, protagonista y con herramientas para el control social. Estamos convencidos que ese es el reto, estamos convencidos de que no es el mercado el que puede asignar eficientemente los recursos, no es el mercado el que puede ordenar y construir deliberadamente un orden social en la región. Es el Estado fuerte, es el sector privado y es la sociedad civil actuando y compartiendo sinergias. Hemos tenido la colaboración de organismos internacionales, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, del Banco Mundial y, por supuesto, de Naciones Unidas y de UNOPS, especialmente en todo este proceso de trabajo. Y quiero compartir entonces una breve presentación que me va a permitir ser lo más claro y lo más nítido con los conceptos y con las líneas de acción, las líneas de trabajo que fuimos desarrollando desde el primer día. Partimos de una primer premisa. Hay una demanda social de transparencia en el conjunto de la sociedad. Hay una demanda que la recibimos como buena noticia en cuanto al umbral de transparencia y de exigencia que la ciudadanía tiene sobre la cosa pública,
sobre el rol de los funcionarios públicos. Un segundo concepto tiene que ver con la transparencia como combustible para resignificar el contrato social entre el gobierno, la política y la ciudadanía. No tenemos duda de que ese combustible, esa confianza pública es clave para poder consolidar ese contrato y para poder garantizar el cumplimiento de los objetivos. Y un tercer pilar es definitivamente avanzar con mucha decisión en cerrar esas brechas, poder garantizar la calidad de vida que merecen nuestros ciudadanos, poder garantizar una gestión de los recursos públicos de la manera más eficiente, más eficaz y que permita dar respuesta a las necesidades de nuestra gente. No hay dudas de que allí también hay una urgencia, y esa urgencia ya estaba planteada por una región altamente desigual que en esta pandemia, por supuesto, lo ha puesto todo con mayor evidencia. Para esto, una hoja de ruta. Una hoja de ruta con cuatro conceptos, cuatro elementos para nosotros fundamentales. La construcción de un observatorio público de la contratación de la obra pública, un espacio de interacción que permite compartir y construir una inteligencia común, una sinergia común con actores de la sociedad civil y con instituciones especializadas para poder acompañar y controlar, para poder hacer un seguimiento de todos los procesos que va llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas en la República Argentina. Un segundo concepto, el mapa de inversiones, un mapa que permite garantizar una disponibilidad amplia de información para que toda la obra pública esté en esa plataforma, en un portal, y para que cada ciudadano pueda, de manera rápida y lineal, hacer un seguimiento de todas las contrataciones de la ejecución física y financiera de cada obra pública. Un tercer elemento en esta hoja de ruta, en este plan de fortalecimiento que venimos llevando adelante en la Argentina, el MAPS. La Argentina ha adquirido, ha incorporado una práctica internacional, una práctica propiciada por los organismos internacionales, por las buenas prácticas, que es la evaluación de todos los sistemas de contratación. Hemos incorporado esa tecnología y esa instancia para ser también rigurosos en el control, en el seguimiento y en la evaluación de todas las contrataciones. Y por último, un programa de monitoreo y evaluación. Queremos construir las líneas de base, queremos tener los indicadores objetivos, queremos tener la claridad y la evidencia de dónde tenemos que hacer las inversiones en infraestructura en la Argentina. Cada una de las decisiones, cada uno de los programas de infraestructura que venimos llevando adelante, cada una de las obras que se están contratando, tienden y tienen que estar sustentadas en una base de indicadores objetivos que permitan justificar y dar elegibilidad a cada una de esas decisiones. Estas son cuatro de los ejes en los que venimos trabajando: observatorio, mapa de inversiones, MAPS y programa de monitoreo. El mapa de inversiones con la asistencia y la colaboración del BID, el MAPS con la asistencia y la colaboración del Banco Mundial y de la CAF, organismos que son sin duda un soporte muy importante en este proceso de aprendizaje y de desarrollo que viene haciendo la Argentina. Allí está explicado algunos datos, algunos números en cuanto a las sesiones, los encuentros del observatorio, en cuanto a la cantidad de obras y consultas que viene, con las que venimos interactuando en el mapa de inversiones, un sitio público, una plataforma online que permite que en cualquier rincón de la Argentina cualquier ciudadano pueda estar online siguiendo los más de 1.400 proyectos de obra pública que estamos desarrollando y los más de 900 proyectos que estamos evaluando. Ese mapa de inversiones se ha transformado en una de las novedades más importantes en la historia
de la contratación de la obra pública en la Argentina. También mencionaba el MAPS como, evaluación. Bueno, allí está la imagen del mapa de inversiones, y mencionaba el MAPS como metodología con la cual la Argentina está evaluando, está haciendo consultas, está haciendo entrevistas y está revisando todos sus procesos de contratación. El programa de monitoreo y evaluación, por supuesto basado en los indicadores de sustentabilidad de Naciones Unidas 2030, y también la incorporación de tecnologías. Cuando llegamos al ministerio había 8 sistemas de gestión, 8 sistemas de gestión de los procesos y de los procedimientos que estaban absolutamente desintegrados, que tenían claramente mucha dificultad para construir indicadores, para construir información y para tomar decisiones. Esos 8 sistemas hoy los estamos consolidando en un solo sistema de gestión de obra pública que nos permite tener un tablero de control, que nos permite poder tener una línea de base para todos los programas y que nos permite definitivamente poder consolidar un sistema de gestión mucho más fuerte y efectivo. Quiero comentarles también que hemos tenido en todo este proceso una colaboración absolutamente crítica. Además del BID, además del Banco Mundial, de la CAF, de Eurosol, de muchísimos organismos internacionales que nos han acompañado, en el medio de la pandemia tuvimos la necesidad que seguramente tuvieron la mayoría de los países de construir salud pública, de construir infraestructura hospitalaria, de responder rápidamente, de manera eficiente y transparente a la adquisición y la incorporación de infraestructura para poder afrontar esta pandemia. Allí lo que hicimos fue golpear la puerta de uno de los organismos con más experiencia y con mayor trayectoria en materia de adquisiciones, que es la UNOPS. Podíamos hacer contrataciones directas, nos permitía la ley de obra pública en el marco de esta emergencia hacer contrataciones de infraestructura sanitaria, construcción de hospitales de manera directa, pero decidimos avanzar con procesos transparentes y claros de licitación pública y tomamos a UNOPS como registro institucional y como soporte institucional para todo ese desarrollo. Eso nos permitió, contrarreloj, en tiempo récord, construir 12 hospitales modulares, 31 unidades carcelarias, 23 unidades sanitarias en distintas ciudades del país y centros fronterizos en buena parte de los límites de nuestro país. Buena parte de toda esa infraestructura ya está construida. Una parte es la que estamos llevando adelante a lo largo de este año. Pudimos desarrollar toda esta infraestructura, como decía, en tiempos muy cortos, de manera muy transparente y a costos mucho más reducidos que los que tradicionalmente se llevaban adelante y se contrataban o generaban de alguna manera inversiones en las licitaciones tradicionales. Esos hospitales ya están construidos y han sido absolutamente útiles en la respuesta de la pandemia. Logramos construir hospitales dentro de los penales carcelarios, en 31 penales carcelarios, y logramos además construir unidades sanitarias en distintos puntos de toda nuestra nación. Todo esto con equipamiento, todo esto con insumos, todo esto de una manera rápida, transparente y muy eficiente. Quiero agradecer en ese sentido nuevamente a UNOPS, a Naciones Unidas, por la colaboración, por la posibilidad de haber avanzado de manera rápida y sustantiva en este proceso de contratación que le permitió a la Argentina enfrentar la primera ola de la pandemia con muy buenos resultados, con más de 3.000 camas de terapia y de terapia intermedia incorporados al sistema de salud y con más de 1.500 camas que estamos sumando en este momento que nuestro país está atravesando lo que todos hemos llamado segunda ola de la pandemia. No tengo duda para concluir que este es un,
un proceso largo, que es un camino largo, que ese camino requiere decisión política y una visión estratégica. Requiere la convicción de quienes tenemos las decisiones todos los días en nuestra función, pero también una visión en el largo plazo que permita trascender, que permita que podamos garantizar desde el Estado, desde la gestión de la cosa pública, desde la buena asignación de los recursos y de los presupuestos públicos, construir sociedades más igualitarias. Esa es nuestra convicción. Este es el camino que estamos proponiendo. Estamos convencidos que tenemos que seguir aprendiendo y conociendo de buenas prácticas en la región, que estas alianzas estratégicas con estos organismos y con estas instancias multilaterales han sido para nosotros en este tiempo y especialmente en este tiempo de pandemia sumamente estratégicos. Y también estamos convencidos que es mucho lo que tenemos que seguir cumpliendo y desarrollando. Tenemos por delante la construcción de un código de ética para la obra pública. Venimos desarrollando y trabajando la obra pública en perspectiva de género y estamos convencidos que es fundamental seguir promoviendo la participación social y ciudadana en el conocimiento y en el control de todo lo que hace el Estado. Así estamos seguros, vamos a construir una sociedad más participativa y más igualitaria. Muchas gracias.